Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Qué bendición de nuevo estar con ustedes y compartiendo la palabra de Dios. Hemos empezado una serie sobre la grandeza de la fe y estamos en nuestra segunda parte hablando acerca de lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo poderoso, maravilloso vivir por la fe. Nosotros, humanamente hablando, recibimos una herencia, algunas veces buena, algunas veces regular y algunas veces mala, o tenemos de todo un poco. Hablamos de no solamente herencia económica, hay padres que tienen la posibilidad, la capacidad de dejar una herencia económica a sus hijos, pero también hay una herencia genética. Y hay herencias genéticas buenas de salud, de bienestar, de genéticamente hablando, pero también a veces hay una genética de enfermedad. Aunque también desarrollamos las mismas enfermedades cuando tenemos las mismas costumbres alimenticias. Por ejemplo, a veces decimos, no, es que mis padres son diabéticos y mis abuelos diabéticos, pero revisamos y la alimentación fue basada o era una familia que comía muchas harinas y dulce. Entonces, también si va a comer lo mismo, vas a desarrollar la diabetes, no necesariamente porque la heredaste genéticamente, sino porque estamos heredando también nuestra misma manera de alimentarnos. Pero también hay un porciento de herencia genética. Estamos de acuerdo, pero también a veces hay una herencia espiritual de pecado o de espiritualidad, de santidad. Podemos recibir todo este tipo de herencias positivas y negativas. Ahora, cuando llegamos a Cristo, no, creo que lo que debemos de hacer por la fe es recibir esas herencias positivas, aquello que podemos ver positivo en el área espiritual, emocional, física, recibirla de nuestros padres y antepasados, pero cuando vemos cosas que son negativas en nuestra herencia, es ahí donde entra nuestra fe, para romper, detener por la fe y la oración esas herencias negativas y empezar a creer por una herencia positiva a nuestras generaciones que vienen, a nuestros hijos y nietos. En adelante declarar una mejor herencia espiritual, emocional y, por qué no, económica. Ahora, para poder cambiar esto, tenemos que ver las promesas de Dios, tenemos que creer en las promesas de Dios y, por supuesto, declararlas con nuestros labios. La palabra de Dios dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Por eso es tan importante sincronizar nuestras palabras con lo que creemos y con lo que pensamos. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Aquí es donde comienza la fe, cuando nos ponemos atentos a la palabra de Dios y cuando inclinamos, escuchamos la palabra del Señor. Entonces, no se aparten de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón. Y es ahí cuando entra la lectura de la palabra de Dios, el ver estas promesas de Dios escritas, pero guardarla en medio del corazón, entendiendo que la palabra corazón significa mente. Y es ahí donde tenemos que depositar la palabra de Dios en nuestra mente, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Mire qué poderosa es la palabra de Dios, que cuando la podemos guardar y nos va a dar vida. Además de esto, va a traer sanidad, medicina a nuestro cuerpo. Es el poder de la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y por eso nosotros debemos de adueñarnos de la palabra de Dios. La Biblia dice que es una espada de doble filo, que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Y esto es que sale por la boca de Dios,
pero cuando usted la confiesa con fe, sale por su boca también, y es ahí donde se convierte en una palabra rema. Eso es una espada de doble filo. Vamos a mirar las promesas de Dios. Cuando usted lee la palabra del Señor, está llena de promesas. Hay unas Biblias maravillosas que tienen promesas, de las promesas subrayadas o resaltadas en ciertos colores. También puede buscarlo en internet, promesas de Dios, y le van a salir miles de promesas. Hay miles de promesas en la palabra de Dios. Hay una historia de fe maravillosa que quiero compartir en esta mañana para inspirarles y ayudarles a creer. Esta es una mujer en Nigeria que tenía su esposo, era pastor y falleció. Lo llevaron a la funeraria, prepararon el cuerpo, prácticamente sacaron sus órganos y lo prepararon para ser enterrado. Pero ella recibió una palabra, estaba leyendo la palabra de Dios y tomó esta palabra, se adueñó de esa palabra, la confesó, la creyó. Está en Hebreos capítulo 11, verso 35, donde dice: las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Pero aquí ella se pegó en esta parte, la primera parte del verso: las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Ella leyó eso, ella se adueñó de esa palabra y tomó su muerto y lo llevó a la iglesia. Y hubo una disputa en la puerta de la iglesia porque unos decían: no dejes entrar a la mujer, no dejes entrar al muerto a la iglesia, ya está muerto. Vaya a la funeraria, entierren el muerto, pero aquí a la iglesia no lo dejen entrar. Sin embargo, esta mujer perseveró, resistió y fue constante y dijo: de aquí no me muevo hasta que mi esposo en el ataúd no entre, porque yo creo que él va a resucitar. Y le preguntaron al pastor, un pastor muy usado por Dios, un evangelista allá en Nigeria, le preguntaron: ¿qué hacemos? Y él dijo: bueno, bájenlo al Beiman para que ya no interrumpa. Bajaron el muerto, el ataúd en el Beiman de la iglesia, y un grupo comenzó a orar en ese Beiman y hubo una resurrección. ¿Quién causó la resurrección? Por supuesto, Cristo es la resurrección y la vida, pero ¿quién provocó esa resurrección? Vamos a decirlo así: lo provocó esta mujer por la fe, adueñada de un texto bíblico que provocó esa resurrección. Y esto está certificado por médicos, están todas las los papeles de la funeraria y toda la certificación de muerto, de que la persona había muerto y cómo resucitó. ¿Para acaso habrá algo imposible para Dios? Entonces, ¿cómo te ves en los momentos de fracaso, de crisis, de enfermedad? ¿Cómo te ves? Hay situaciones en nuestra vida que no adelantan, que parece que estuvieran muertas. ¿Cómo te ves en el momento en que hay una crisis económica? ¿Cómo te ves cuando ha muerto tu pareja, has perdido un ser querido? Es ahí donde nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Jesucristo con el poder de la palabra de Dios y inspirarnos para creer. Y dice la palabra de Dios: bienaventurados los que creen, porque ellos verán la gloria de Dios. Isaías 55:10 dice que así como la desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Es ahí donde quiero terminar la cápsula de esta mañana, con este poderoso pasaje donde la palabra es comparada con la lluvia, con la nieve que riega la tierra y la hace producir, la hace germinar. De la misma manera, la palabra de Dios, cuando sale por nuestra boca, va a traer, va a causar vida, va a causar bendición, va a causar sanidad, va a causar multiplicación, va a causar manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Te invito
a que tomes la palabra de Dios, a que la pongas, la escuches con atención, la coloques en la mente, en tu mente. ¿Para qué? Para confesarla, para creerla, para vivirla. Aduéñate de esas palabras que te van a dar vida en la economía, te van a dar vida en la salud. Por ejemplo, si hay alguien ahora mismo que tiene una enfermedad, un dolor, vaya Isaías 53, por sus llagas nosotros hemos sido curados. Si hay una situación crítica económica, pues el Señor dice su palabra que se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Si hay una situación de angustia, de depresión, Filipenses capítulo 4 nos habla mucho de esto. Dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego, acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es algo de fe. Yo te invito en este día a que te levantes en el nombre de Jesucristo con la palabra y con la fe a proclamar esas promesas de Dios. Tú puedes transformar tu ambiente espiritual. Tú puedes empezar a transformar tu vida primeramente, porque a veces queremos cambiar a las personas que nos rodean. Queremos que las demás personas sean amables, sean bondadosas, sean buenas, nos bendigan, pero la pregunta es, ¿por qué no empiezas tú a ser bueno, bondadoso, a bendecir a las personas que te rodean? Es así como se cambia el ambiente espiritual y es así como comienza a transformar Dios tu vida. No te enfoques en los demás, enfócate en ti, mírate tú y dile, Señor, comienza por mí la obra que tú has comenzado, que quieres comenzar o que has comenzado en nosotros, pero dice tu palabra que la perfeccionarás y la terminarás. Que Dios les bendiga en esta mañana. Tengan ustedes un maravilloso día en el nombre de Jesucristo. Bendiciones a todos.